Vengo a ver al prisionero Dahan Soysur. Turán, diríjase a la entrada principal. Solo mire la credencial, no mi rostro. ¿Usted es su abogada? Aún no. Es mi primera visita. Llene el formato. Pase allá para un escaneo de ojos. Thank you.
Merhaba Doğan. Kim bu diyorsun tabii. Sen beni tanımıyorsun ama ben senin hayatını ezbere biliyorum. Adım Selvi. Selvi nereden? Quiero ser su abogada, si me permite. Es decir, que si usted me lo autoriza, quiero reabrir su caso por el cual fue a prisión hace 11 años injustamente. El caso fue cerrado hace tiempo. Si se tienen nuevas pruebas, los casos antiguos pueden reabrirse nuevamente. Tenemos precedentes. ¿La contrataron mis padres? Nadie lo hizo. ¿Por qué le interesa? Dígame. ¿Recuerda al señor Haki? El abogado que lo representó antes. Él fue mi profesor en la universidad y mencionaba su caso siempre. Y perder su juicio le afectó más que ninguno. De su inocencia jamás dudó. Él falleció el año pasado. Ahora siento que dejó este caso para mí. Cometieron un error terrible. Fue condenado injustamente. Tal vez haya una última oportunidad. El profesor solía decir, la justicia escoja. Por eso es tan lenta. Pero tarde o temprano se llega a la verdad. No estoy nerviosa. Tiene taquicardia. Debería ver a un doctor. No estoy enferma. Su pulso no dice lo mismo. Está bien. Así es, estoy nerviosa, pero este es mi primer caso y usted sería mi primer cliente. Es decir, que si firma este poder legal, podré representarlo como su abogada, señor. Yo no necesito de un abogado. Será mejor que se busque otro caso. ¡Guardia! Espere. Escúcheme solo un minuto más. Déjeme terminar. Solo vine porque encontré evidencias. Chequen su temperatura, cada hora. Tomé las muestras que solicitó. Tendrá los resultados mañana. Está bien. Disculpe, por favor, firme aquí. Claro que sí. También aquí. ¿Algo más? No, gracias. Ya chequeé a los pacientes del segundo piso. ¿Hay algún resultado que necesite revisar? Ya están listos los resultados de la habitación 8 en patología para que los vean. Y el paciente de la habitación 10 presenta taquicardias. Bienvenida. Gracias. ¿Terminó tu guardia? Oh, solo faltan 2 horas. De acuerdo. Psh. Dime, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres decir? A ti te pasa algo. Ay, ya no preguntes. Lo que voy a decirte no es urgente. Voy a esperarte allá afuera. Veré si puedo salir temprano. Está bien.
¿Ya me vas a decir qué pasa? Ven, sentémonos aquí. Me asustas, dime qué te pasa. ¿Qué? ¿O ya decidiste dejarme? Por supuesto que no. Déjame ver. La otra opción sería que... ¿Estás embarazada? ¿Ya lo supiste? Eso es verdad. ¿Es cierto? Tengo un retraso y me hice una prueba de embarazo. ¿Qué hacemos? Solo tenemos una opción. Resolveremos esto ahora mismo. Vamos. ¿Qué quieres decir? ¿Qué haremos? Tenemos que hablarlo antes. ¿Esto es tan fácil para ti? Lo resolveremos ahora, sí. Ya, no te asustes. ¿Qué quieres hacer? Tal vez yo no quiera hacerlo. No puedes obligarme. ¡Dajan! No temas, ven. Ah, llegamos. Entremos para ver qué necesitamos. Hay que sacar fecha lo antes posible. ¿Cómo estás, querida? Es un placer. ¿No hay otra opción? Mucho gusto. Gracias. Debemos casarnos pronto. ¿Por qué me haces bromas? ¡Me asustaste! ¿Cómo puedes pensar que haría algo así? ¿Qué, no me conoces? No lo sé. Pensé que hablabas en serio, pero eres un idiota. Ya que estamos aquí, vamos a casarnos de una vez. Ven. Primero le pedirás mi mano a mi padre. De acuerdo. Solo veamos de una vez qué necesitamos para la boda. ¿Qué harías si mi padre no te da su consentimiento? Aunque no quiera, nos casaremos. ¡Oh! ¡No te resistas! ¡Bájame! ¡Bájame ya! Eso que aquí viene el novio. ¡Hola! ¡Qué pena! ¿Por qué te quieres casar, hijo? No es el momento. Eres muy joven para hacer eso. Sigues estudiando. Te falta graduarte y hacer tu especialidad. ¿Qué opinas de esto, Jalil? Habla, por favor, di algo. Bueno, tu madre y yo queremos esperar más tiempo. Escúchenme. No, dejaré la universidad o el trabajo del hospital. Haré los dos. No entiendo. ¿Cuál es la prisa por casarse? ¿No comprende que arruinará su vida para siempre? Hazme un té, por favor. Nos estás ocultando algo, ¿verdad? Se hubieran esperado a casarse, hijo. No se puede dar vuelta atrás. Ya está hecho. Iremos a pedir su mano. Esperemos que su padre nos reciba hoy. ¿Yo también puedo ir con ustedes? ¿Verdad que sí puedo ir? Claro que vendrás. ¡Casa tan grande! ¿Cuántas personas viven en la casa de tu novia? Solo vive con su padre. ¿Y su madre? No está aquí. ¿Por qué? ¿A dónde fue? Ella se fue al cielo. ¿Entonces murió? Falleció cuando Beryl tenía tu edad. Yo no estoy tan segura de que nos vaya a dar a su hija en matrimonio. ¿Por qué lo dices, Abijah? Mira este lugar. No estamos a su altura. Somos tan diferentes. Tener dinero no te hace buen pretendiente. Importan los valores y educación. Toca la puerta. Buenos días. Buen día. Venimos a ver al señor Cesaí. El señor se encuentra ocupado.
Él sabía que vendríamos a pedirla. Disculpe usted. El señor dijo que hoy no podría recibirlos. Lo siento mucho. Buen día. Me habían tratado así. Ese hombre nos humilló. ¿Aún sigues insistiendo, hijo? Deja de llamarla, no te quiere hablar. Es claro que esto no podrá ser. Jamás volveré a pisar esa casa. Y tú tampoco lo harás. Sabija, no hagas esto. ¿No ves que está sufriendo? No lo empeores. ¿A dónde crees que vas? ¡Dajan! ¡No cometas una locura, hijo! Señor, espere. No puede entrar, señor. No puede estar aquí. Salga, por favor. Ya le dije que no puede pasar. ¿Dónde está Beryl? La señorita Beryl no está en casa. Váyase, por favor, señor. ¡Señor! ¡Beryl! ¡Señor! Mírese ahí. Por favor. Si le dice a mi padre, mi vida estará completamente acabada. ¡Beryl! ¡Beryl! ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? ¿Cómo voy a ocultarle algo así a mi socio? ¡Dajan! ¡Dajan, estoy aquí! ¡Beryl! ¡Dajan! ¿Qué sucede? Señor, le dije que no podía entrar, pero no me hizo caso y entró a la fuerza. No lo pude detener. Llama a la policía. ¡Beryl! ¡Dajan, abre la puerta! ¡Dajan, sácame de aquí! ¡Beryl, vine por ti! Mi padre me encerró aquí. Y me quitó mi teléfono. Está bien, ya pasó. Todo estará bien. Ahora ya estoy aquí. Vine por ti. Salgamos de aquí. Deprisa. Ve por tu bolsa, rápido. Lleva lo necesario. ¿Pero cómo se atreve? Creí que había entendido el mensaje de esta mañana. Veo que no tiene modales ni decencia alguna. Señor Cesey, ¿fue educado el cerrarnos la puerta en la cara y no recibirnos? Por lo que veo, la decisión que tomé fue la más correcta. Por otra parte, no pensé que se atrevería a entrar a una casa en la que nunca será bienvenido. Sabía que usted era un hombre déspota, solo que nunca creí que fuera capaz de encerrar a Beryl. ¿Es él con quien quieres casarte? ¿Este hombre cree que es digno de ti? Papá, es suficiente. No comiences otra vez con eso. La policía estará aquí pronto. Una vez más, le pido amablemente que ya no siga con esta comedia. Me voy, pero Beryl irá conmigo.
Vamos, cariño. Beryl, si te vas, no volverás a esta casa jamás. En cuanto te cases, dejarás de ser la hija de esta familia. Entonces, ¿decidiste ir a vivir con este pobre que no tiene algo que ofrecerte? ¿Crees que este hombre te ama en serio? ¿Qué está insinuando? Veremos qué hará cuando se dé cuenta de que no tienes dinero. Lo voy a matar. No, Han. Detente, querido. Vámonos. Anda. Salgamos de aquí. ¡Beryl! Amor, viene la policía. Volvamos. No me importa. Sigue caminando. El problema será más grande. Regresemos. No será así. Beryl, suban al auto. Pueden quedarse el tiempo que deseen. Sería el último lugar en el que los buscarías ahí. Beryl, cuéntale a tu desconfiado novio. ¿Desde hace cuánto nos conocemos? Como 20 años, tal vez. Desde que nacimos, entonces. Pueden confiar en mí. Se guardaron secreto. Ya no se preocupen, relájense. ¿Qué opinas, amor? ¿Podemos quedarnos aquí hasta que nos casemos? Si así lo deseas. Gracias. ¿Sí, papá? Muchas gracias. Beryl, ¿estás segura? Perderás todo lo que tienes. ¿Es tanto el amor que sientes por él? Así es. Toda tu vida cambiará. No importa. Quiero vivir mi vida al lado de Dahan. Lo entenderás el día que te enamores. Lo demás ya no es importante. ¿Qué pasó, amor? ¿Qué te dijo tu padre? La policía fue a la casa. Tu papá levantó una denuncia. Están buscándome. Papá. Seguramente tus padres me odiarán. Tu madre estará molesta por estos problemas. Todo estará bien. No digas tonterías. ¿Estás llorando? No me hagas esto. ¿Por qué lloras? ¿O ya te arrepentiste? ¿De qué? ¿De qué más? ¿De habernos fugado? Claro que no. Nunca lo vas a lamentar. Es una promesa. Te haré muy feliz. Sufriremos algunas dificultades, pero después todo irá bien. Debemos ser fuertes en lo que completo mi especialidad. Al mismo tiempo veremos crecer a Osgur. Nombre para niño o niña. Si no te agrada, podemos elegir otro nombre que te guste. ¿Osgur? Lindo, ¿verdad? ¿Recuerdas lo que soñábamos antes? Sí, era un bonito sueño. Viajar por todo el mundo.
bucear en el Mar Rojo y subir a la punta del Himalaya. Ya no podremos hacerlo. Ya se podrá. Pero lo haremos tres en vez de dos. Nuestro sueño se hará realidad. Espero que mi papá lo entienda. Desearía que mi padre no se opusiera. No pienses en eso. No puedo evitarlo. Después de todo, es mi padre y lo quiero. Ya no tengo a nadie más. Ni madre o hermanos. Solo me queda él. Y yo también. A partir de ahora, mi familia es tu familia. Cuando conozcas a mi padre, te agradará. De mamá tendrás que cuidarte porque es gruñona, pero te querrá. Eise no te dejará sola ni un segundo. Viviremos con mis padres unos cuantos meses, en lo que rentamos una casa. Compraremos tu vestido de novia. Tal vez no podamos comprar un vestido lujoso. Quiero que le levante el cabello y le haga un chongo en forma de nido de ruiseñor. Listo. Vamos. Hay que colocarle el velo. Tiene que sujetarlo. Así, 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 así. ¿Qué tal se ve? Díganme. Es linda. Qué bien. Hablé anoche con tu padre. Dijo que volverá el martes. ¿Le contó? ¿Por teléfono podría decirle algo así? Hablaré con él cuando regrese. ¿Qué puedo hacer para que cambie de opinión? Musafer odia a tu madre. Tiene razón, pero seguro se apiadará de ti. Ha sido como su hijo todos estos años. No te desconocerá. Habla como si no conociera a mi padre. Solo espero que sea como usted dice, señor Sesay. Si no le importa, me iré temprano. Hoy es la boda. Escuche, yo solo voy por Beril. De lo contrario, no iría. Si usted no asiste, ella no tendrá ningún familiar ahí. Quiero decir que si usted no va, ella estará sola. No entiendo por qué se dio por vencido tan fácil. Aún no es demasiado tarde para impedir que se casen. Yo puedo ayudarlo si quiere. Con dinero. Solo hay que pagarle. Bien, mamá. Mi padre y yo las esperaremos. Ustedes solo avisen cuando hayan terminado. A Beril no le gustó su peinado. Por eso tardarán un poco. Seguro la peinarán con el chongo de nido de ruiseñor. Eso creo. Lo bueno es que aún tenemos tiempo. Hola.
Dígame. Bien, lo escucho. Ella no está aquí ahora. ¿No puede decirlo por teléfono? Conozco el lugar, está cerca. Está bien. Nos veremos ahí. ¿Quién te habló? Era el padre de Beryl. ¿Y qué quería? Quiere hablar conmigo de hombre a hombre y que hagamos las paces antes de la boda. Él tiene una tienda cerca de aquí. Quiere que esté ahí. Sí. Tienes que verlo. Al fin está entrando en razón. Tráelo a la boda. A Beryl la pondrá feliz. Dahan, ¿a dónde vas? Veré al señor Sesaí. ¿Cómo lo convenciste? ¿Quiere hablar? No lo sé. Está cediendo. Parece fuerte, pero es de corazón blando. Tengo 2 horas y media. Ender, lleva a Beryl y a mis padres al registro. Para que yo no tenga que regresar por ellos, llego directamente allá. No te preocupes. Hoy eres el jefe y yo el conductor. Dahan, ¿lo convencerás para que asista a la boda? No sé, amigo. No le digas a Beryl por ahora. No le daré falsas esperanzas. Está bien, que sea una sorpresa. Ya salió hacia allá. Listo. ¿Y los otros? Están esperando aquí conmigo. ¿Y por qué le recomendaría a alguien que no sepa hacer bien su trabajo? Él fue francotirador en el ejército. Ender, yo le aviso cuando esté hecho. Hasta luego. Así será. Y el más. Nada puede salir mal o este hombre me mandará al otro mundo. Claro. La niña ya sabe lo que tiene que hacer. No quiero ningún error. Y no lo habrá. ¿Recuerdas todo lo que te dije? Anda, contesta. Sí, me acuerdo. Ya váyanse, que el hombre está a punto de llegar. A trabajar. Thank you.
¿Señor Cesaí? ¿Señor Cesaí? ¿Señor Cesaí? Tranquilo. Llamada de Beryl. No contestará. El peinado quedó bien y el vestido me encantó. Se ve divino. No. ¿Qué pasa? Él no me contesta. ¿Te ves tan hermosa? ¿Te gusta el que traje para ti? Muchacho, dame una mano. Sostén esto. Eso es. Apunta, jala el gatillo, dispara. Dispara. Eso es. Muy bien hecho, lo hiciste muy bien. Bien hecho. Si no quiere que me case con su hija, lo veo a las 4 en esta dirección para llegar a un acuerdo. Dahan, enviado. Bienvenidos. ¿Cómo me veo? Hermosa. Hola. Bienvenido. ¿Cómo me veo? Estás realmente hermosa. ¿Dahan? Él tenía algo que hacer, pero nos va a alcanzar allá. Tranquilízate. No, ¿cómo que tuvo que hacer algo? Si solo faltan unos minutos para casarse. Jalil. Quiero que me digas ahora dónde fue Dahan. Yo no te lo diré, sabija, pero todo está en orden. Él está bien. Te está preparando una sorpresa. ¿Una sorpresa? Dahan fue a convencer a tu padre para que también nos acompañe a la boda. Eso espero. Anda. Sí, vamos al auto, ¿lista? Vamos. ¿Por este lado? Anda, hija. Thank you.
si recuerdas lo que tienes que hacer. No lo olvides. Me voy, tú te quedas. Haz tu parte. La policía va a venir por ti, ¿está bien? Está bien. Señor, señor, ¿me puede comprar unos pañuelos? ¿Qué te pasa?
sindi. Kirpiklerim titremekte korkularından. Düşersem yanarım, o kadar içime sindim ki hiç getirsem kalkmaz başım. Ya o gömüm burada canlına aşığım. İç çekmekten, düşünmekten ağrıdı saçım. Düşersem yanarım. Capitán, ya están los videos. ¿Ya está aquí la niña? Así es, capitán. Está adentro. Escucha, quiero que me cuentes todo para que atrapemos cuanto antes al hombre. De acuerdo. Entonces, ¿tú viste al hombre que disparó? Sí. ¿Sabe dónde podría estar? No lo sé. Estamos muy preocupados por él. Tal vez le pasó algo. Oficial, díganos por qué lo busca. ¿Qué fue lo que mi hijo hizo? Dahan, te estuvimos buscando por horas. ¿Dónde estabas? ¿Estás bien? Tenía mucho miedo. ¿Usted es Dahan Soysur? Estación. Adelante, te escucho. Tenemos al sospechoso. Lo llevaremos. Cambio. Señor, tiene que acompañarnos a la estación de policía.
papá. Lo siento mucho, lo siento. Perdóname. Siéntese ahí. No llegaste a la ceremonia de tu boda. ¿Qué pasó, novio? ¿Por qué no llegaste? Dime, ¿qué hablaste? ¿Con quién? Con el señor Cesaí. Señor, no pudimos hablar. Él no llegó al lugar. Alguien me inyectó algo. ¿Y después? No lo recuerdo. Estaba solo cuando abrí los ojos. Me encerraron en un almacén. ¿Y qué pasó cuando abriste los ojos? Recuerdo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí? ¿Le pasó algo a Beryl? ¿Su papá la lastimó? Dime, ¿qué hiciste después de eso? Luego salí de ahí. Solo me fui. ¿A dónde fuiste? Al registro civil. ¿Cómo? ¿Tenías un vehículo? Caminé. ¿Caminaste? Bueno, ¿por dónde pasaste? No lo sé. Bueno, solo recuerdo partes. No recuerdo todo completo. Trata de recordar todo. Piensa bien. Recuerdo que pasé por una plaza. Había mucha gente. ¿Por cuál plaza? No me acuerdo. ¿Y qué más? Ya le dije que solo recuerdo partes. Y luego me encontré en el registro civil. Después fuiste a casa. Y mis colegas te trajeron aquí. ¿Había alguien contigo? Es decir, ¿un testigo que vio lo que hiciste ese tiempo? Estaba solo. ¿Es todo? ¿No quieres añadir algo más? Me pusieron una inyección. Alguien debió drogarme.
Lo veremos cuando lleguen los resultados. Te haremos pruebas de sangre. ¿Me puede decir qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me pregunta esto? Porque a tu futuro suegro le dispararon. ¿Qué dice? ¿Quién lo hizo? Es lo que intentamos averiguar. ¿Cómo se encuentra? Él está muerto. Tengo que ver a Beryl. A un lado. ¡Déjenme pasar! ¿Te dije que ya podías irte? Siéntate. Siéntate. Aún no hemos terminado. Adelante. Hagan una línea. Entra. No tengas miedo. Míralos bien. Uno de ellos es el hombre que viste. Tranquila, tranquila. Ellos no pueden verte, pequeña. Míralos bien. El hombre que disparó está ahí. ¿Cuál es? Ese, el del centro. Hombre dos, da un paso al frente. ¿Es él? Sí. Déjeme ir, por favor. Necesito ver a Beryl. No creo que puedas verla. ¿De qué habla? Sabes bien de qué hablo. ¿Cree que yo le disparé? ¿Soy su sospechoso? No. No sospechamos. Estamos seguros. Dijiste que hay huecos en tu mente. Déjame refrescarte la memoria. Cesaí Carali te llamó. Luego saliste de la casa. Le enviaste a Cesaí un mensaje. Si no quiere que me case con su hija, entonces venga a esta dirección a las 4. Mire, yo no lo escribí. Y luego enviaste otro mensaje. Solo que este mensaje incluía la dirección. Es interesante. ¿Es donde murió? Tampoco envié ese mensaje. ¿Ah, sí? Sabemos que escribiste el mensaje. ¿Cuándo lo hiciste y dónde lo hiciste? Fue en la calle detrás de Taksim. ¿Qué es lo que quieres decir? Te explicaré. Fuiste a la escena. Viste al señor Cesaí Carali. Y le disparaste. Mira, como tu boda con Beryl era a las 5 en punto en el registro civil, fuiste corriendo. Corriste y tiraste tu teléfono. Pero no debes preocuparte, porque mis colegas ya lo encontraron.
Señor, creo que debió tomarlo el hombre que me drogó. No encontré mi teléfono. Y tenías pólvora en la mano. ¿Pero cómo? Es imposible. Alguien me tendió una trampa. Ya tiene la prueba de sangre. Así es. Pero no es lo que estás esperando, ya que tu sangre salió limpia. Fue muy tarde por el tiempo que me hicieron perder en este lugar. Oh, bravo. Llevo años como capitán y nunca he visto a alguien tan sinvergüenza. Mire, capitán. Hay narcóticos que anestesian y no pueden ser detectados en el cuerpo poco tiempo después. ¿No ve la marca de la inyección en el cuello? Si crees que esa marca en el cuello te va a salvar, te equivocas. Lo repetiré. Teléfono, mensajes, residuos de pólvora. Y no pudo hacerlo el hombre que me drogó. Quizá puso el arma en mi mano y jaló del gatillo. Eso debió ser, capitán. Tenemos suficientes evidencias en tu contra e insistes que eres inocente. Bueno, yo no sostuve un arma, señor. Ni siquiera sé cómo usarla. ¿Por qué mataría al padre de mi prometida? Ya habían discutido. Lo amenazaste en su casa. Lo sujetaste del cuello y dijiste que lo matarías. ¿No lo amenazaste, eh? ¿No lo hiciste? Es verdad. Lo dije, pero era algo figurativo. Bueno, de acuerdo. Eso lo dirás en la corte. Vaya a buscar a ese asesino en lugar de seguir conmigo. Es obvio que él lo planeó. Guardé la mejor parte para el final, muchacho. Tenemos un testigo que te vio asesinar al hombre. ¿Qué dices a eso? Arréstenlo ahora. ¿Qué están haciendo? ¡Cometen un error! ¡Déjenme ir! ¡Cometen un error! ¡Cometen un error! ¡Esto es una injusticia! ¡Cometen un error! ¡No lo hice! ¡Cometen un error! ¡Busquen al asesino! ¡Suéltenme! 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 Tajan. Papá, yo no lo asesiné. Yo lo sé. Vildán. Ven. Creo en ti. Lo sé, hijo. Lo sé. Sé que no eres culpable. Te rescataré. Te sacaré de aquí. No te preocupes. ¿Está bien? Cálmate. Te buscaré al mejor abogado. Estoy seguro que tú no lo hiciste. Lo sé. Te sacaré de aquí. Señor, vamos, por aquí. No te preocupes. El abogado no tiene muchas esperanzas. No tenemos testigos, pero ellos sí. Dice que hará lo que pueda, pero nosotros debemos estar preparados para lo peor. Ese testigo, el que dijo ver a Dahan, el abogado no te mencionó de quién se trata. No sabe quién es. La policía no revela su identidad. Si encuentro a ese testigo, lo haré pagar por difamar a mi hijo de esa manera. No lo dejaré en paz hasta que diga la verdad. ¿Ahora qué va a hacer mi hijo en medio de esos asesinos salvajes? ¿Qué hará?
entre cuatro paredes, sin ver la luz. Tranquila, Sabija, tranquila. Aún no pierdas la esperanza. Espero que el juez tenga sabiduría para ver quién está mintiendo. Así será. Se tomó una decisión que será justificada. Se ha determinado que hay coincidencia en las evidencias entre los registros de las fuerzas policiales y el análisis de la escena del crimen que se presentó. De acuerdo con el reporte forense y lo que dijo el testigo, es evidente que el sospechoso es culpable. Ese día, el sospechoso, Dahan Soysul, se casaría con la hija de la víctima. Y hubo una discusión entre la víctima y el sospechoso anteriormente. De acuerdo con los mensajes telefónicos que fueron enviados desde el teléfono del sospechoso, es evidente que el sospechoso planeó el crimen y lo realizó según sus planes previos. Así que de acuerdo con la Ley Penal de Turquía, 82 cláusula 1A, se decidió que el sospechoso sea castigado con la sentencia de cadena perpetua. Ustedes cometen un error. Están cometiendo un error. Mi hijo no es un asesino. Es inocente. Mi hijo no es un asesino. Mi hijo no es un asesino. Mi hijo no es un asesino. Lo han difamado. Dahan no haría algo así. Él no lo hizo. Beril. Beril, yo no lo maté. Beril, tú me crees, ¿verdad? Beril, ¿quién me tendió una trampa? ¡Dahan! ¡Hijo! ¡Hijo! No te preocupes, hijo. Te sacaré de ahí. ¡Beril! Te sacaré. No te preocupes, hijo. Que se acostumbre. Suerte. Thank you.
Su abogada está aquí. ¿Y ahora qué pretende? No tengo la menor intención de rendirme. Si es necesario, vendré diario. Ganaré este caso. No hay un caso, abogada. ¿Aún no lo entiende? Quizá por ahora no lo hay. Pero pronto lo habrá. Casos que están cerrados pueden ser reabiertos si hay nuevas evidencias. Váyase y nunca vuelva. Yo sé que tú no lo hiciste. Estoy segura. Podemos probar que no cometiste el homicidio. ¿No piensas ver lo que hay adentro? Anda, hazlo. Me sé de memoria tu vida. La leí una y otra vez para encontrar evidencias. Algo llamó mi atención en tu declaración. Te encerraron en esta zona. Y digamos que aquí está el registro civil. Caminaste de este lugar al otro. No recordabas exactamente dónde te desmayaste o hacia dónde fuiste porque fuiste drogado. He determinado posibles rutas. Y luego noté algo. ¿Recuerdas que dijiste que pasaste por una plaza y que había mucha gente y caos? Plaza, mucha gente, caos. Todo eso me hizo pensar que debió ser una manifestación. Entonces comencé a revisar todos los diarios impresos esos días. Para ver si hubo una en algún lugar. La hubo. También estaba en tu ruta. Pensé en que si hubo una manifestación, debió haber periodistas y reporteros en la zona. Alguien debió grabar esa manifestación. Imaginé que quizá fuiste grabado por esas cámaras. Para mí un cuadro era más que suficiente. Así que comencé a investigar los registros de agencias y canales de televisión. La verdad fue difícil, pero tenía esperanza. Fui a todos lados y revisé cada video. Casi me doy por vencida. Pensé que no lo lograría. Y te encontré. Estuviste ahí. Esas imágenes fueron tomadas de ese video. No sé el tiempo exacto. Fueron tomadas 13 minutos después del homicidio. No pudiste haber matado a Cesaí Carali. Eso haría que tardaras 28 minutos en llegar. Aunque tuvieras el auto más rápido que existe y sin tráfico, no llegarías. Acéptame como tu abogada para no perder tiempo. Solicitaré que reabran el caso. Thank you.
estaba... ¿El caso será reabierto? ¿Cómo puede ser? Ya lleva mucho tiempo encerrado. Encontraron nueva evidencia. ¿Qué evidencia? Honestamente no lo sé. Lo averiguaré en la corte mañana. ¿Mañana? Esto sucederá mañana y hasta ahora me informas, ¿es así? Acabo de enterarme, señor Ender. Nunca había visto un proceso así de rápido. Toma meses normalmente. Estas apelaciones sean evaluadas y les den una fecha en la corte. Su abogada debe ser muy necia. Una mujer que no se detiene hasta que consigue lo que quiere. ¿Le informará la señora Beryl o quiere que yo me encargue? No. Nunca le dirás esto a Beryl. ¿No cree que deba saberlo? ¿Algún día se enterará? No se enterará. Tal vez no cambie el resultado. ¿O podrá salir? ¿Tú qué crees? No puedo saberlo. Es decir, si la evidencia es tan contundente para reabrir el caso... Tal vez sea suficiente para liberar a Dahan. Esto no es bueno. Nada bueno. La abogada. Debemos averiguar todo sobre ella. Y también cuánto sabe sobre el caso. De acuerdo. Lo averiguaré, pero ¿y después? Después, si hay un problema con nosotros, deténla antes de que nos arruine. ¿Qué hago? Me lo preguntas. Su nombre y dirección están aquí. Ahora, síguela hasta que tengas respuestas. Y si averiguas algo, infórmame. Thank you.